Quiero la verdad. Si no, no sirve. Tienes razón. Tienes que saber la verdad. Ven, siéntate. Mira, flaca, yo sé que no te estoy dando ni cinco. Yo sé que estoy ausente. Sé todo lo que estoy haciendo. Me doy cuenta. Pero no sos vos. No sos vos ni los nenes. Yo soy el problema. Yo estoy pasando por cosas que no puedo controlar. Y si hay algo que me mantiene en pie, me mantiene vivo, es saber que vos y los nenes están ahí. No sé cómo puedo ayudarte. Si volvés a terapia... Lo estoy evaluando. Me encantaría. Yo estoy necesitando tiempo. Un espacio personal. Necesito tu ayuda. Una crisis. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. No sé qué pasó. Pasaron muchas cosas. No sé si estoy preparada para decirte todo. Entonces me decías que de todas las ciudades, Londres fue la que más te impactó. Es que es diferente a las demás. No sé si es la que más me gusta, porque en París me siento como en casa. Pero lo que tiene Londres es que es distinta. ¿Y nunca te cansaste de ser la esposa de Ribeiro? No, para nada. Yo desde el momento que lo conocí al flaco y decidimos formar una familia, supe cómo iba a ser nuestra vida. Íbamos a estar viajando todo el tiempo de un lado a otro. Y estaba precavida. Sabía que en el momento que mi casa estuviera lista y puesta a punto, íbamos a tener que mudarnos otra vez. Perdón si te interrumpo. ¿Quieren otro cafecito? Dale. Bueno, gracias. ¿Nunca te preocupó el desarraigo? Yo sé que ser la mujer de un futbolista de primera línea significa un poco eso. Bueno, tiene sus pros y sus contras, como cualquier otra familia. ¿Cómo convivís con los rumores acerca de tu marido? No sé de qué me estás hablando. Yo no me manejo con rumores. Y trato de mantener alejado cualquier comentario que pueda dañar a mi familia. No tengo más tiempo, así que terminamos acá. ¿Ves? Te pegas así. A los Roma, mirá. ¿Eh? ¿Has visto? Sí. Che, flaco, nada, que te quiero agradecer por la mano que me diste con el chiqui. ¿Qué me vas a agradecer, boludo? Olvídate, ya fue, ya está. No, bueno, está bien, pero te lo quería decir. Qué sé yo. Vos sabés que yo siempre voy a estar. Lo que necesites, sí. Contás conmigo. Bueno, lo que pasa es que... No sé, es la primera vez que siento que el chiqui me hablaba con respeto, entonces... Nada, no. Te lo agradezco, de verdad. De nada. Che, vos sabés que yo me quedé pensando en lo que me dijiste el otro día en el vestuario. ¿Qué te dije? Que me querías. Bueno. Que... Yo también te quiero. Bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? Flaco, no empecemos, dale. ¿Eh? ¿No empecemos con qué? Nunca empezamos nosotros, no te confundas. Bueno, pero vos me entendés lo que te quiero decir. ¿Yo qué? Tómate la forra. Anda, dale, anda. Llegaron los chicos, menos mal. ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Ribeiro? ¿Cómo andas, papito? ¿Bien, ¿y vos? Bien. Bien, ¿qué haces? Vení. Hola. Roldán, estamos esperando la orden del juez. Sí, a mí me gustaría, ¿sabes qué? Que hables con uno, que te va a explicar un par de cosas. Bueno, cualquier cosita, yo estoy en mi cuarto, ¿sí?
Permiso. Antes que... Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien con los chicos? Sí, ya sabés, estaban felices con el campamento. Me dieron un besito y salieron corriendo. Chocho, los vi. ¿Vos qué onda? ¿Cómo te fue con la nota? Las pavadas de siempre. Y sí, ¿no? Toma. ¿Y esto? Son los números de teléfono de los papás y los maestros por cualquier cosa. Ah, pero no creo que la necesite. A las dudas. Así no soy la única que maneja la información. ¿Vas a salir? Me voy. Ah, mira, sí, nomás, pero si te vas. Sí. Estuve pensando mucho en lo que conversamos. Y como los chicos no están, y vos te podés arreglar muy bien solo, voy a irme. ¿Y a dónde te vas? A la casa de mis papás. Así tenés el tiempo y el espacio que tanto necesitas para pensar en lo que te pasa. ¿Necesitan algo más? No, con esto es suficiente. Muchísimas gracias, ¿eh? Mía, por favor, acompañalos hasta la puerta. Ah, claro. Y otra cosita, tenés el día libre a partir de ahora. Gracias. Sí, los acompaño. Sí. Hablamos mañana. Bueno, gracias. Adiós. ¿Eh? ¿Terminaron? Por suerte, sí. Sí. Yo voy a comer algo, permiso. Sí, andando nomás. Che, Lalito, yo voy para el gimnasio. ¿Querés venir conmigo? Por ahí te hace bien para descargar. ¿Eh? Te espero. Despacito, jovato, no te vayas a lesionar, ¿eh? Callate, pendejo. Y aprende del viejito que mira cómo está. I'm